Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal Selecnoc TV. Y esta vez con Pokémon Edición Rojo Fuego, chavales. Iniciando una nueva aventura, iniciando lo épico con Pokémon. Y bien, vamos para allá, vamos a darle like, vamos a darle inicio. Los botones, explicación de los botones, será por orden de importancia, perfecto. Y seguimos, nos tenemos que mover los botones y que medio mundo los conoce. Y bien, estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Y el Pikachu ahí feliz explicándonos todo. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención, estés donde estés. Consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo. Pero ánimo, tú puedes. Perfecto, recuerda, habla con todo el mundo, crecerás como persona y ese es el principal objetivo. Pulsa el botón A, que comience la aventura. Let's go, vamos allá. Vamos allá, chavales. ¡Ey! Ese lo conozco, es el... ¿Cómo se llama? Hola, ese es el mundo de Pokémon. Perfecto, me llamo Oak. Nice, el profesor Oak nos ha... Aquí nos está echando la manita. Pero la gente me llama profesor Pokémon. Yo te voy a decir profesor Oak porque es bien más chévere, más cool. Los Pokémon, ya no leí lo otro. Habitando por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. Y eso es ilegal en tres estados. Bueno, en cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Perfecto. Desapareció. Bueno, cuéntame algo de ti. Algo de mí. Como, ¿qué quieres saber? Hola, ¿eres chico o chica? No. Eso no define mi género. Yo soy un transbordador. No, no es cierto. Chico. Pero primero, dime, ¿cómo te llamas? Ok, ¿cómo me llamo? Me llamo, creo que puedo ponerse las Noj TV completo. A ver. Celas. No lo puedo poner. Yo creo que con Celas está perfecto. Fin, Celas. Bien, así que te llamas Celas. Sí, me llamo Celas, claro que sí. Madre mía. Este es mi nieto. Perfecto, saludo chico, ha sido tu rival desde que erais pequeños, en serio yo no me acuerdo de él. ¿Podrías decirme cómo se llama? Verde, Bosco, Floren, Silvio, no me acuerdo cómo se llama tu nieto, pero vamos a crearle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Pánfilo? No. Le ponemos... ya sé qué ponerle. ¿Cómo se llama? A ver... Vamos a ponerle Cherek. Ay, Dios, no puede ser. Es que este nombre es impresionante. No, Cherek. Ni modo, vamos a dejarlo así. Cherek. ¿Era Cherek? Sí, era Cherek. Ah, sí, es verdad. Se llamaba Cherek. Madre mía, tenemos a nuestro compañero, nuestro amigo llamado Cherek. Celas. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Perfecto, vamos allá. Let's go. Nice, pero miren esta casita, esta pequeña casa. Perfecto, nice. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Celas está jugando a la NES. Madre mía, que estamos jugando Pokémon. Y en el Game Boy Advance. Y tenemos delante de nosotros una NES. Bueno, más vale que me ponga en marcha. Perfecto, yo también tengo que ponerme en marcha. A ver, vamos a ver qué más aquí. Totalmente lleno de libros de los Pokémon. Pero, ¿no puedes abrir ninguno? A ver, abre uno. Qué mueble más estupendo. Aquí caben un montón de cosas, madre mía. Vamos a ver si encuentro mi canal. Vamos a buscarme. Se las encendió el PC. ¿Qué quieres hacer? Almacén de objetos. A ver, sacar un objeto. ¿Tengo algo? Si tengo algo, tengo una poción. Vamos a sacarla. Perfecto. Vamos a salir. A ver, ¿sí puedo entrar a YouTube? ¿El buzón? Aquí no hay ninguna carta. Me lleva, nadie me trae cartas. Desconexión. Bueno, nos vamos a echar una siestita. Ah, qué bonito es el día. Al día siguiente. Nice, ya tengo que ir a atrapar pokémones. Un día desperdiciado durmiendo. A ver, ¿qué es esto? Anda, una nota. Si no sabes qué hacer, busca ayuda. Pulsa el botón L o R. A ver. Hola, ese es el sistema de ayuda. Cuando no sepas qué hacer, pulsa el botón. ¡Ostros! Perfecto. ¿Qué juego? Salir. Nice. Vámonos para abajo. A ver, vamos aquí. ¿Quién es esta señora? Según es mi mamá. A ver. En fin, todos los niños se van de casa. Algún día. Así es la vida. Ah, nuestro vecino, el profesor Oak, quería verte. ¿Quería verme? Pues, ¿qué quería verme? ¿Me preparas una torta? ¿Una torta de frijolitos? A ver, ¿aquí hay algo de comida? Huele que alimenta. Aquí ha debido de cocinar algo. Sí, me hiciste mi tortita de frijolitos, ¿verdad? ¿No? Bueno, me voy. Adiós. Adiós, para nunca volver. Nice, a ver.
¿De quién es esta casa? Casa de Cherek. No. No es casa de... Esa no es la casa de que estamos buscando. ¿Aquí qué es? Creo que aquí era donde lo encontrábamos, ¿sí? A ver, tú. Estudio los Pokémon. Soy ayudante del profesor Oak. Perfecto, nice. Y el profesor Oak, Cherek. Hola, Celas. El abuelo no está. Perfecto, ¿y con qué, eso, con qué me ayudas? Es como una enciclopedia, pero las páginas en blanco y hay Pokémon. Y a ver, ¿qué más? A ver, tú, ¿dónde está el profesor Oak? Estudio los Pokémon. Soy ayudante del profesor Oak. Madre mía, control C, control V en los diálogos. El profesor Oak es un experto en Pokémon. Es admirado por muchos de los entrenadores Pokémon. Perfecto. Pero yo quería saber dónde está el profesor Oak. Bueno, nos vamos de aquí. Aquí no parece nada interesante. A ver, vamos a ver qué tipo está viendo esto. Qué curioso. ¿Qué pasó? Mira, mira. ¿Qué tengo que ver? Pistas, entrenador. Pulsa Start para abrir el menú. A ver. ¡Loco! Creo que todo el mundo ya lo sabía. aquí podemos guardar nuestra partida. ¿Quieres guardar una partida? Sí, guardando. No apagues la consola. Perfecto. Pueblo Paleta, jugador Celas. Bien, Celas guardó la partida. Nice. A ver, este gordito, ¿qué tiene que decir? La tecnología es increíble. Ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon vía PC. Madre mía, que convertimos los Pokémon en información. Bien, no encontramos al profesor Oak. Vámonos de aquí. ¿Qué pasa? Oak, alto, no te vayas. ¿Cómo que no me vaya? Pero si te estoy buscando desde hace rato. ¿Dónde apareces? A ver, Oak, cuidado. En la hierba viven Pokémon salvajes. Hasta apenas me lo dices. Qué bien que no me dejaste salir. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. ¡Me vas a dar mi Pokémon! Ven conmigo, anda. Vamos. Vamos a obtener nuestro primer Pokémon para convertirnos en maestros Pokémon. No, y si ustedes aquí están, que no me ayudaron en nada. A ver, vamos para allá. ¿Qué dice? Cherek, abuelo, estoy harto de esperar. Yo también estoy harto de esperar, por eso me fui. Cherek. Ah, sí, déjame pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera. Celas, toma. Aquí hay tres Pokémones. Bien, está dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Madre mía, ¿qué pasó? Cherek, oye, abuelo. ¿Yo qué? ¿Y yo qué? Tranquilo, Cherek. Te daré otro a ti, pero primero deja que Celas escoja el más fuerte para ver si te hace fuerte. A ver, aquí tenemos un Bulbasaur. Resulta muy fácil de criarlo. Bueno, Celas, entonces, ¿quieres al Pokémon tipo planta Bulbasaur? No. A ver, no. Un Bulbasaur no, ahorita no. Un día de esos lo elegiremos, pero no, creo el Bulbasaur no, ahorita no. Así que Squirtle, merece la pena, sí, sí. Bueno, Celas, entonces, ¿quieres al Pokémon de tipo agua Squirtle? No, lo queremos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Así que Charmander, pues ten paciencia con él. Tenemos de sobras, señor. Bueno, Celas, entonces, ¿quieres el Pokémon tipo fuego Charmander? Sí, lo queremos. Este Pokémon tiene mucha energía. Perfecto, Celas recibió el Charmander de manos del profesor Oak. ¡Nice, chavales! ¡Tenemos nuestro primer Pokémon! ¿Quieres darle un mote a tu Charmander? ¡Claro que sí! Vamos a ponerle este nombre que llevo pensándolo. Poderoso. Perfecto, y es macho. Fin. Perfecto, poderoso. Nice. Y Cherek, ¿qué elegiste? Pues este para mí. Que eligió un tipo agua. Eligió nuestra debilidad. Eso es jugar sucio, Cherek. Cherek recibió el Squirtle del profesor Oak. Nice. Perfecto, y bueno, ¿y ahora qué? Ven, Oak. Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. Perfecto, junto a él, no te será difícil. Llega a la siguiente ciudad. A ver, vamos para allá. Cherek, espera, Celas. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Nice. Vamos a luchar. A ver qué tal se implementa nuestro Pokémon contra Cherek. A luchar contra rival Cherek. Squirtle es el Pokémon enviado de rival Cherek. ¡Qué nombre! ¡No! ¡Adelante, poderoso! Voy a derrotar a ese Squirtle. Oak. Pero bueno, qué impaciente es este chico. Celas, no te asustes. ¿Tú nunca has participado en un combate Pokémon? Exacto, nunca he participado. ¡Ayuda! En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Perfecto. Y gana el entrenador que consiga debilitar los Pokémon de su rival, reduciendo sus PS a cero. Perfecto. Bueno, no me enrollo más. Lo mejor será que luches. Perfecto. Y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Que no se diga más. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Arañazo y gruñido. Ahora vamos a utilizar arañazo. Poderoso, uso arañazo. Perfecto. Le hicimos poquito de daño, pero bueno. Oak, la clave está en causar daño. ¡No me digas! Squirtle usó placaje. A ver, vamos a utilizar gruñido. Poderoso usó gruñido. Perfecto, nice. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó? Ataque de Squirtle, enemigo bajo. Perfecto. Y ahora es más débil. Si reduces las características de tu rival, lo tendrás más fácil. Perfecto, nice.
A ver, Squirtle usó látigo. Que me baja la defensa. No. Defensa de poderoso bajo. A ver, gruñido, otra vez, para que su ataque baje y no me pueda ganar. Ataque y Squirtle, el enemigo bajó. Nice. Enemigo usó placaje. Squirtle utilizó placaje, perfecto. Arañazo, poderoso usó arañazo, le quitamos bastante vida, perfecto. Squirtle utilizó látigo. No, es jugar sucio, defensa de poderoso bajo. No, arañazo. Vamos a seguir utilizando estos para ver. Perfecto, ya tenemos la mitad de la vida. Utilizó látigo, no, es que me está bajando más la vida. De repente va a ser un golpe crítico y me va a eliminar. A ver, utilizó defensa. De hecho bajaron defensa de poderoso. Un segundo arañazo, perfecto. Squirtle usó placaje, ¿cuánto de vida? Ostras, bueno, no me quitó mucho como creí, pero algo es algo. Poderoso usó arañazo, perfecto. Squirtle, el enemigo, usó placaje. Nice, ya estamos a pocas vidas de perder. Poderoso usó arañazo y terminamos derrotando a Squirtle. Squirtle, el enemigo, se debilitó. Poderoso ganó 70 puntos de experiencia. 70 puntos de experiencia y subimos a nivel 6, chavales. Poderoso subió al nivel 6. Perfecto, nice. Subieron las estadísticas y derrotamos a rival Cherek. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué increíble! ¡Tu Pokémon es mejor que el mío! ¡Ey, eso que es este tipo fuego, contra un tipo agua! Ahí te dejo el dato, Celestino ganó 80... no sé qué sean, creo que son pesetas, porque el juego es la Rumen de Europa. ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! Si ves, ganas dinero y tus Pokémon experiencia. Lucha contra otros entrenadores para hacerte todavía más fuerte. ¡Ustrus, perfecto, Cherek! Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Celas, abuelo, hasta luego. Perfecto, adiós. Nice, adiós. Vámonos. Tenemos que conseguir nuestros Pokémon. Y vamos. Yo quiero conseguir mi primer Pokémon. ¿Puedo atraparlo? A ver, vamos a ver. ¿Me atraparezca algo? Perfecto, nice. El primer Pokémon que aparece es un Rattata, chaval. Un Rattata salvaje, perfecto. Adelante, poderoso. Vamos a debilitarlo para primero capturarlo. Que creo que no será una buena idea tener un Rattata, pero son las primeras que aparecen. Rattata salvaje usó defensa, bajó la defensa de poderoso, nice. Arañazo, no es rival para nosotros, usó látigo. Nos vuelve a bajar la defensa, pero no nos inmutamos. Defensa de poderoso bajó, nice. Mochila, a ver, tenemos poción, Pokéballs. No tengo ninguna Pokéball, no me lleva la tristeza. Voy a tener que derrotarlo. A ver, poderoso usó arañazo. Ahí está, perfecto, eliminado. Eliminadísimo, Rattata salvaje se debilitó, perfecto. Poderoso ganó 24 puntos de experiencia. Madre mía, estamos a un paso de completar el nivel. A ver, vamos aquí, perfecto. Y usted, señor, que me cuenta, dice: hola, trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas, visítanos en Ciudad Verde. Mira, te daré una muestra, aquí tienes. Obtuviste poción, se las puso la poción en el bolsillo de objetos, nice, de la mochila. Perfecto, tenemos, ¿cómo se llama? Una poción para recuperar vida de nuestros Pokémon. Encontramos otro Pokémon y ahora es un Pitle salvaje. Adelante, poderoso. Nice, perfecto. Arañazo, no tenemos nada con qué atraparlo, así que vamos a tener que eliminarlo. Me molesta mucho eliminar al Pokémon sin poder atraparlo, pero es lo que hay. Pitle usó el placaje, perfecto. Nice, poderoso usó arañazo y lo derrotamos así de fácil, chaval. Nice. Pitle salvaje se debilitó. Poderoso ganó 23 puntos de experiencia. Nice. Poderoso subió al nivel 7. Perfecto, chaval. Poderoso aprendió Ascuas. Nice, por fin tenemos un segundo ataque Ascuas. Y bien, vamos acá adelante. Vamos a ver aquí. ¿Qué más hay? A ver, ¿usted qué me cuenta? ¿Ves estos bordes del camino? Sí, los veo. Dan miedo, pero puedes saltar encima de ellos. ¿En serio? ¡Wow! De esa manera podrás volver más rápidamente a Pueblo Paleta. Perfecto, nice. Ladrámonos todo derecho. Perfecto. ¿No encontramos ningún Pokémon? Encontramos un Pokémon. No pasó ni 3 minutos de lo que hablé y encontramos un Pokémon. Perfecto, un Pitbull salvaje. Adelante, poderoso. Nice, poderoso. Tú puedes. Poderoso usó arañazo. Perfecto, Pitbull utilizó placaje. A ver, hay que utilizar ascuas, a ver qué tal va. Poderoso usó ascuas. Y madre mía, que lo eliminamos de un solo golpe. Perfecto, Pitbull salvaje se debilitó. Nice, poderoso ganó 23 puntos de experiencia. Nice, GG. A ver, vamos a seguir adelante. A ver. Vamos. Aquí tenemos que llegar aquí. Creo que tenemos la estación Pokémon. Pero primero quiero ir a comprar unas Pokéballs. Porque es lo importante. Lo importante es ir a comprar Pokéballs. Porque no, a ver, vamos allá.
perfecto. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? Sí, sí vengo de Pueblo Paleta. ¿Qué se le ofrece? ¿Conoces al profesor Oak? Claro que sí, quiero una Pokéball. ¿Tiene correo? ¿Se lo puedes llevar? No, quiero mi Pokéball. ¡No! El empleado de la tienda Pokémon le dio a Celas el correo de Oak. Celas puso correo Oak en el objeto, en el bolsillo, objetos clave. No, madre mía. Bueno, gracias. Saludos al profesor Oak de mi parte, pero véndeme Pokéballs. Bueno, ni modo. Vámonos todo derecho. No, madre mía. Miren, aquí vamos a ir a la central Pokémon. Vamos a ir a restaurar a nuestros Pokémon. A ver, ese es el centro Pokémon, perfecto. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Claro, claro, muy bien. Ten un poco de paciencia, será solo un momento. Nice. Gracias por esperar, perfecto, gracias. Misión cumplida, somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon, perfecto. Vuelve siempre que quieras. Nice, perfecto, gracias, muchas gracias. No me cobraron nada y me fui con mi Pokémon re sano, rejuvenecido, re fino, señores. A ver, ese es el salto, no nos pasamos por la hierba para no toparnos con Pokémon. A ver, vámonos todo derecho. Nice, perfecto. Y llegamos aquí, no, todavía hay un salto más. Perfecto. Nice, ahí está. No, esto no. Uf, por poquito y me salió un Pokémon. Un caminito. Madre mía, que me salió un Pokémon. Estaba hablando y me salió un Pokémon. Un Pitbull nivel 3. Adelante, poderoso. Perfecto, nice. Ascuas, poderoso uso Ascuas. Perfecto, chobol. Pitbull salvaje, utilizo placaje. No, no me lo derribes, utilizo Ascuas. Nice, otra vez. Pitbull salvaje, se debilitó. Perfecto, Pitbull salvaje. Poderoso ganó 23 puntos de experiencia. Nice, estamos a nadita de llegar al nivel 8. A ver, veamos, vamos más abajo, más abajo. Perfecto, a ver aquí. ¿Qué es lo que nos das? A ver. A ver, vamos con Oak, que es la que tenemos que dar. A ver, Oak, Celas, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho, sí, mucho, gracias. Parece que es muy hábil entrenando. Ya, ten el correo, quiero a comprar mis Pokéballs. ¿Qué, tienes algo para mí? Clarísimo, clarines. Celas entregó el correo de Oak. Perfecto, ah, sí, es la Pokéball que había encargado. Gracias, Chedek, abuelo. Madre mía, que Chedek acabo de hacer aparición. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te acordaste? Ah, sí, quería pedirles un favor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el favor que se nos pide? En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registra automáticamente los datos sobre el Pokémon que vayáis a capturando. Es una tecnología enciclopedia. Celas y Chedek, tomad las Pokédex. Nice. Celas obtuvo una Pokédex de manos del profesor Oak. No se aprenden esas cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Atraparlos, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que falta para atraparlos. Celas obtuvo 5 Pokéballs. ¡Nice! ¡Perfecto! Me dieron mis Pokéballs que necesitaba. Celas obtuvo las Pokéballs y las puso en el bolsillo de Pokéballs. Cuando aparezca un Pokémon salvaje, lo suyo es luchar contra él. Hay que lanzar una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir. También cuenta la suerte. También tiene razón. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño, pero ya soy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis ese sueño realidad. Adelante, id en su busca. Será una gran proeza en la historia de los Pokémon. Chedek, no te preocupes, abuelo. Chedek, no. Déjalo en mis manos, perfecto. Celas, que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa y le diré que no te dé ninguno. ¡No! ¿Qué? Madre mía, no. Yo quiero un mapita. Pero dime algo bueno, ¿no? A ver, vamos acá. Vamos a la casa de Chedek. Vamos a amenazar a su hermana. No, no es cierto. Vamos a pedir un esto. A ver, ¿eso es su hermana? Nice, qué bonita mujer. Te encargo algo el abuelo. Toma esto, te ayudará. Nice, ¿qué? Celas recibió el mapa y ni siquiera tuve que pedírselo. Celas puso mapa en el bolsillo de objetos clave. Muchas gracias. ¿Cómo dices que te llamabas? Creo que te llamabas Diana, no me acuerdo. A ver, nos salimos de aquí y nos vamos a cazar nuestro primer Pokémon, chobol. Perfecto, a ver aquí conseguimos un Pokémon. A ver, nos vamos acá. Perfecto, nice. No, un Pokémon, ni es un Pokémon. Perfecto, nice. Un Pokémon salvaje. Y es un Pitbull nivel 4. Nice, perfecto. Vamos a utilizar Ascuas y lo vamos a capturar. Poderoso uso Ascuas. Perfecto. Ahí está. Yo creo que hay que debilitarlo otro poquito. Si le doy otra vez Ascuas, creo que no lo elimino. A ver. ¡No! ¡Lo eliminé! Que lo eliminé. Pitbull salvaje se debilitó. Poderoso ganó 31 puntos de experiencia. Nice, subimos a nivel 8. Poderoso subió a nivel 8. Nice, miren nuestras estadísticas cómo van subiendo. Y vamos a conseguir otro Pokémon porque ese nos terminamos debilitando. Perfecto, otro Pokémon. Un Rattata esta vez. Y vamos mejor
Pasamos de largo por él. Pasamos de largo. Huida. Escapase sin problemas. Nice. No es escapar, es retirada estratégica. No es huir, es retirada estratégica. A ver, encontramos un Pitlu nivel 3 salvaje. Perfecto, adelante poderoso. Ok, vamos a utilizar ascuas. Esperemos no lo eliminemos con un golpe crítico. Si no, todo será perdido. ¡No! ¡Poder! Y lo primero que digo, Pitlu salvaje. Poderoso, gana 23 puntos de experiencia. ¡No! Necesitamos un Pitlu. Un Pitlu perfecto, nice. Estábamos buscando un Pitlu salvaje. Adelante, poderoso. Nice. Yo creo que no lo voy a utilizar ascuas porque si no lo destrozamos de un solo golpe. Arañazo. Perfecto. Pitlu salvaje, uso placaje. Nice. Mochila. Y nos vamos por la Pokéball porque si le hacemos otro golpe, lo terminamos fundiendo. Lo terminamos eliminando y se va para su casa. Uno, dos, tres. Nice, perfecto, ya tenemos el primer Pokémon, ya está Pitlu atrapado, perfecto, nice. Registrado en la Pokédex de Pitlu, perfecto. Pitlu, a este Pokémon no le gusta luchar, suele permanecer escondido en zonas de hierba alta, se alimenta de pequeños insectos. Pitlu, nice, Pokémon de bosque, perfecto. ¿Quieres poner un emote a Pitlu? No. Nice, tenemos al Pitlu primero y aquí, hasta aquí lo dejamos, chicos. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo con sus amigos y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos y seguirme en los directos donde vamos a estar nerfeando, bueno, vamos a estar subiendo de nivel a los Pokémon si estamos atrapando. Y de hecho, creo que si no mal recuerdo voy a hacer un directo el martes, que para la hora en que subo el video creo que... No, creo que no lo termino de editar. Pero bueno, nos veremos en la próxima. No olviden pasarse a los demás videos que tenemos en el canal si es que se divierten con ese tipo de juegos. Juegos retro, clásicos de la Game Boy Advance, de la Nintendo 64 y futuramente de otras consolas. Así que nos veremos en la próxima. Cuiden el planeta. Chao. Guardando. ¿Quieres guardar la partida? Claro, ya hay una partida guardada. ¿Quieres reescribirla? Nice. Guardando. No apagues la consola. Perfecto. Nice. Se las guardó la partida. Perfecto.